sholidi wen chim pum tragata. Lipera y sholidi wen chim pum tragata. La. Moltíssimes gràcies, anava a dir. Estàvem parlant així. Moltíssimes gràcies per vindre, sí. Continuem esta vespre i ara ho fem en Sami Lin, Sandra Marín, en Alba Martínez Campaña, que és secretària de l'associació Starge Weber d'Espanya, i José Miguel Viana, que és encarregat dels mitjans i de béns de l'associació Starge Weber d'Espanya. Molt bona vespre als tres. Benvinguts i gràcies per vindre. Primer que res, i més tu, Sami. Buenas tardes. Molt bona vespre, de veres. Bueno, però on comencem? Perquè n'hi ha molt. Anem a començar per què és aquesta associació. Puja't el micro, puja't-lo ahí. Anem a començar perquè és el... Què és aquesta associació perquè la gent se fique? Bon dia. Pues es una asociación que creamos, bueno, está creada por profesionales, tanto docentes como médicos, o sea, tanto médicos como profesores, también por padres, madres y familiares y amigos de enfermos interesados en que se conozca más esta enfermedad y que llegue a cuanta más gente posible mejor para poder ayudarles a los niños afectados con esta enfermedad, a que tengan más ayuda, porque actualmente disponen de muy poca, ya que no hay información, no hay casi información sobre ella. Pero deberían de, por ejemplo, el gobierno... participar més, no? Sí, podrien, la verdad. Bueno, sigue. Tranquila. No, queremos recalcar también que colaboramos con la asociación Todos con Ales, situada en Valencia también, que esta asociación la creamos en junio del 2016 y, bueno, actualmente estamos intentando que la web se pueda actualizar día a día para que la gente esté completamente al día de la enfermedad, del tratamiento y de todo. Uh-huh. También queremos recalcar que nos empezamos a reunir con la Asociación de Todos con Ales en abril de este año, que las webs y las redes sociales las empezamos a abrir en mayo mientras esperamos... la resolución del ministerio, porque nosotros lo hicimos autonómico, pero ellos decidieron que directamente tenía que ser nacional. Y el 17 de junio nos mandaron una carta diciendo que lo pasaban directamente a nacional. Entonces, mientras esperamos que el Ministerio del Interior nos diga, nos dé el sí o el no, estamos con las redes sociales actualizándolo día a día. Me digues, Sami, ¿sabes de quién te algo? Parla, Sami, que tens el tu micro ahí, obert. Bueno, la única asociación así que se acercó realmente a nosotros, a Todos con Ales, que ya va a hacer sus 3 años, fueron ellos, en apoyo total a nosotros, sobre todo cuando yo enfermé, ellos han sido los que se han unido a nosotros. Cada día hay más pacientes que se unen a ellos y que preguntan también en la asociación de Todos con Ales, porque claro... Cuando pones Starge Weber España salimos nosotros, sale Todos con Ales directamente. Ellos son los que están moviendo ahora pues cosas pues como mercados solidarios y demás, con la colaboración con nosotros, con Starge Weber América. Exacto. Y con UCA, con Inglaterra, que son las asociaciones que nos informaron a nosotros y nos ayudaron a nosotros cuando empezamos. Ellos son los que se han molestado en cuanto yo llegué llorando de que consellería no salía el listado mi hijo. O sea, no mi hijo, sino la enfermedad Starge Weber, y que nos daban un 0,04, por lo cual no nos querían dar ayudas para el colegio. No querían, según ellos no podían. Organizaron la recogida de firmas, aún esperando a la resolución del Ministerio del Interior. Ha sido muy... Que ha sido mucha faena, ¿no? Mucha faena, que han sido ellos, cosas que igual tenía que haber hecho yo desde Todos con Ales, pero las han hecho ellos, han movido ellos, aún sin estar... Sí, tienen el CIF provisional, tienen todo, pero aún están esperando la resolución, si somos nacionales o son autonómicos. Pero es España, ¿no? Pero está ahí la cosa. Está ahí, sí, la está cosa, ahí. Sí. Sí, porque habrá aparecido otra asociación de la nada que no estaba en su día, entonces... ¿Y la reconocen? ¿A ella la reconocen y a vosotros no?
Pues medianamente. Sí, están ubicados en Madrid. Sí. No tienen ninguna información por internet, entonces no... Es más, a mí me mandaron un mensaje diciendo que yo era... Que yo era las dos asociaciones y que era yo. Es más, Todos con Alex comenzó sin estar yo dentro de la asociación. Ni mi marido ni yo. Y está, pues, si nos ayudan a nosotros y colaboran con nosotros, igual que colaboran con los demás. Por eso también, cuando comentábamos de eso, te comenté de si podían venir. Uh-huh. Claro. Para que se viera que no soy yo, que tenemos somos diferentes más voces. Claro, pero es que la gente, yo creo que... o no hi ha diners, o no volen ajudar, o estan cansats, o no sé què passa ahir. Me sent mal altra vegada, Alberto. No sé què passa quan n'hi ha més simpàtic, me sentiu bé? Sí. Me sent fatal. Jo m'he adonat que és quan hi ha més gent. Quan estic a soles me sent bé, quan hi ha més el meu micro falla. Tornant a lo que estàvem dient, que jo crec... Que no volen donar-se compte, no? Que se fan com un poc els tontos, és a dir, eres tu, i vaig ficant excuses mentre em vaig dient que eres tu les dos, i que no és una associació, i mentre jo vaig ahorrar-me el temps d'ajudar, no? Sí, però lo raro es que se supone que estas familias son afectadas por Stuffer Weber. Y yo siempre digo, la unión hace la fuerza, vamos a unirnos. Yo desde que mi hijo está enfermo llevo recopilando información. Mi hijo tiene 9 años. Son 9 años que estoy recopilando información, traduciendo escritos de Londres y de América. En contacto con Jenny, la presidenta de la Fundación de Londres. En contacto con la Fundación Americana. Son 9 años que me he movido mucho, que he encontrado los médicos en España. Médicos especializados en Stuffer Weber. Que es algo que hay que recalcar porque sí que ha habido gente de esta asociación o que dicen ser de esta asociación que me han venido diciendo médicos de Madrid. Yo he llamado a esos médicos y a mí me han dicho son especialistas en epilepsia. Hay que recalcar que hace apenas 3 semanas murió una nena de esta enfermedad fuera de España, una nena que estaba operada de epilepsia para tener menos crisis. Hay que recalcar que las manchas, si las tienen en otras partes del cuerpo, atacan a esas partes del cuerpo. Y si hay algún órgano... Así es. Fíjeme el móvil, por favor, sense que no vibren, porque si vibra... No, es que la tablet no sé. Sí. Entonces fue eso, que esa niña puede tener problemas muy graves. Yo le he dicho, o sea, a mí cuando me escribieron acusándome a todosconales@todosconales.org, yo se lo dije. Que primero, yo no soy la asociación Stuffer Weber España. Sí, colaboramos ambos porque vamos por un bien común. Uh-huh. Y me parecería perfecto que colaboráramos todos, porque creo que es eso, la unión hace la fuerza. Lo que pasa es que yo tuve la mala suerte de que no le caigo bien a la presidenta de esa asociación y ya me dejó claro en su día de que a mi hijo no le iba a dar ni agua. Pues muy mal. O sea, muy mal por su parte. Pues según ella, yo era una estafadora. Se pidió, o sea, la presidenta de Todos Conales pidió que se pidieran disculpas públicas poniendo el cuño y el número de registro de la asociación de Todos Conales. A mí nadie me ha pedido disculpas. ¿Y por qué te digo que eres una estafadora? Pues la verdad es que me lo estoy preguntando, porque lo dijo en un post donde la asociación... Ah, Montalagance, ¿no? Donde la asociación estaba diciendo que a los enfermos de Stuffer Weber que vinieran a Valencia se les pagaría desde la asociación los médicos. O sea, se le pagaría la consulta a la doctora Natalia Julve, se le pagaría la consulta de la doctora Guerra, que es la oftalmóloga, se le pagaría la consulta del doctor Alonso, que es el dermatólogo, de la doctora Raya, que es la psiquiatra, de Ortofón, que son los psicólogos y neuropsicólogos. O sea, se les ofreció que le pagábamos nosotros y me llaman a ella estafadora. Claro, a mí es algo que aún estoy analizándolo. Supongo, quiero suponer que me llaman estafadora porque tengo lo de Teamin para recaudar dinero. Uh-huh.
¿Qué es Teamin? Es una página que tú pones, teamin.org, creo que es. Es una página donde tú pones tu caso y por 1 euro al mes, quien quiera puede colaborar. Son como micro donaciones que puedes ir haciendo de una manera solvente, que no te supone un gran esfuerzo y pues va muy bien. Pues una manera también de dar a conocer la enfermedad, de poder hallar la causa. Y claro, ellos usan mucho de que estos médicos que ellos me recomendaban están en la Seguridad Social. No entienden de que yo no soy Seguridad Social. O sea, yo no tengo Seguridad Social. Partiendo de ese punto ya tenemos un problema. Yo he llamado al hospital, me han dicho, sí, tienes que hacer este papel, que te lo autoricen en la compañía y además tu médico te lo tiene. Claro, la compañía me dice, aquí hay un especialista en neuropediatría, no te podemos autorizar irte a Madrid y pagarte esos médicos, porque los tengo que pagar. Esto no lo entienden. Yeah. También es verdad que con una minusvalía, tengo entendido que si eres de la Seguridad Social, tienes los medicamentos gratis. Yo no. Yo pago medicamentos. Yo tengo un 75% de descuento, si es verdad. Pero al ser funcionario, mi marido, yo no tengo descuentos en medicamentos. O sea, no tengo los medicamentos gratis. Ni tengo las mismas ayudas que tuviera, pues, una persona de Seguridad Social o un extranjero. Ya. ¿Y cómo se diagnostica el Sturge Weber? Pues generalmente por una mancha, puede ser en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo, pero generalmente una mancha en la cara, color vino porto, y a raíz de ahí puede tener consecuencias como epilepsia, como comentaba Sami, crisis... glaucoma, puede necesitar válvula en el ojo, incluso depende de dónde tenga las manchas, puede ocasionar un tipo u otro tipo, diferentes graus. Dependiendo cómo afecte, pues necesitaría una cosa o necesitaría otra. Ara, a més, el teu fill està ara hospitalitzat, no? Sí, Àlex està ingressat. Esta mañana l'han hecho tu electroencefalograma. Por ejemplo, Àlex, las pruebas que ha pasado han sido análisis, electroencefalogramas, TACs, resonancias... hay más pruebas que aquí no quieren hacer, que es el TAC, el PET-TAC. No sé si te sonará... No. Es un TAC con radiación, ¿vale? Yo entiendo que es más caro, pero es donde se saben cosas. ¿Qué pasa? Estos niños pueden tener microcalcificaciones en el cerebro. Y aquí los médicos que no saben buscan pues la calcificación a lo bestia. En un ataque el niño se puede morir, pero es que el problema no viene ahí. El problema viene en que tú puedes ver al niño normal y puede tener múltiples ataques... Sí, viendo tú al niño normal, que es lo que pasa en los electroencefalogramas. Claro, estamos peleando porque se estudie más. Todos los médicos que colaboran en la asociación de Sturge Weber, la mayoría son médicos que conozco yo, porque les estoy dando mucha caña, la verdad, a los médicos, y son maravillosos, todo hay que decirlo. Porque están pendientes, o sea, cualquier petición. Yo ahora he pedido un análisis genético a Alex y sé que no voy a tener problemas. Me van a hacer el volante para el análisis, para ver qué más puede haber, si puede haber algo más. Porque nosotros, por ejemplo, en YouTube hemos subido un vídeo de Alex, de la última crisis. Mucha gente me dice, eso es crear morbo. No, es crear conciencia. Yo a mi hijo no lo llevo a la tele. Me dicen, no, pero lo subes a YouTube, sí. Pues diferente. ¿Por qué? Porque en la tele le va a preguntar a alguien que no le conoce.
lo van a crear un poco mono de feria. Yo sí voy a la tele, si quiere, quien quiera, yo voy, me voy a la tele, pero no quiero que pongan a mi hijo bajo una presión de que igual no, sobre todo ahora, porque lo han llamado monstruo. Hay dos vídeos en YouTube, uno que es el último y el anterior donde dice el niño que es un monstruo porque la directora del centro escolar la ha estado llamando monstruo todo el curso. O sea, el empeoramiento... ¿Y tú eixugues para la tena mestra? ¿Eh? ¿Tú eixugues para la tena directora, la mestra? Sí. A ver, la directora directamente entró en guerra conmigo por tener cáncer, entonces... yo esperaba que la guerra fuera conmigo, pero ha sido con toda mi familia. Amenazas a mi marido, intentaron chulearle a mi madre, cosa de que yo tengo más mal genio. Mi madre mantuvo la calma en todo momento y les fue callando la boca sin insultar a nadie, a diferencia de esas personas. Pero claro, es que esa persona no está para dirigir un colegio. Pero es decir, que tú no te va a decir res porque tens, bueno, tú, ella, tú tienes cáncer también. Ahora estás patinto. Sí. Y la directora, a tú, no va a valer hablar en tú por tindre cáncer. No, directamente dijo que si yo le metía a mi hijo en el comedor, yo empezaba una guerra, que ya no quería al niño en el colegio porque en el colegio, y menos en el comedor, porque era un problema, porque eran rabietas. Yo le dije, tienes los suficientes informes para saber que es una enfermedad. Yo te he enseñado a inmovilizar a mi hijo para que no se haga daño. Tienes que llamar a la ambulancia. Sabes la medicación que se toma. Bueno, a ella no lo sacas de que son rabietas durante 2 años. No ha salido de ahí. El problema fue que les obligué a quedarse al niño al comedor porque, claro, yo estoy haciéndome... Ahora ya pasó radioterapia, pero yo estaba haciéndome quimioterapia. Yo no puedo conducir, yo no podía estar yendo a por el niño a la hora de comer, llevármelo, volverlo a llevar, porque tenía que coger coche. Eso no lo entendieron. Empezaron con el acoso a mi mayor y el acoso a Alex. Alex pasó a tener muchísimas crisis, estuvo expulsado, según ellos, por actuar con frialdad, cuando realmente fue una crisis. Expulsado y además en desamparo escolar, no le dijeron, o sea, no le pusieron deberes. Dijeron, ¿para qué si no los iba a hacer? Bueno, eso es delito. Se informó a inspección. Inspección es quien ha cambiado a los niños de colegio. Yo he perdido la beca, lo de la Sarsa de Libres. Uh-huh. Yo la he perdido porque... Pero bueno, ganas tranquilidad, ¿no? Exacto, porque a mí me dijeron que volviera al colegio a por las notas, a rellenar los papeles de... Y dije que no. Dije que yo no aguantaba más insultos. Que si yo volvía era con mi abogada. O sea, y es que además la primera vez que estuvo mi abogada allí, la tutora de mi mayor admitió haber pegado, o sea, haber visto cómo agredían a mi mayor. Y que eso no pasaba nada. Pero mis hijos han estado expulsados por defenderse. Ha sido un poco... Y todo eso le ha creado una presión que, según los médicos, es lo que ha hecho que Alex empeore. Ya sapo una mare té que ser dur, ¿no? Pues bueno, yo... Crear impotencia. Sí. Yo, Alex ingresó el jueves. Sí. Por la noche, no sé a qué día estoy. Hoy el lunes. El jueves, sí. Ingresó el jueves, creo. Yo tenía al niño en brazos y aguanté la crisis todo lo que pude y más. Y cuando a mi hijo lo estaban atando ya en un box, yo me salí fuera a llorar. Con la quimio las uñas se te hacen polvo, pues a mí me reventó las uñas de los pies. Estoy llena de arañazos y mordiscos. Sí, Ubek. Pero no, o sea, pero es mi hijo. Y lo, claro, yo delante de él intento mantener la calma, pero yo a mi hijo, cuando yo lo dejé, yo rompí a llorar. Pero yo intento que ninguno, ni él ni sus hermanos, sienta pues que la mamá no puede. Porque si yo no puedo, ¿quién va a poder? Es verdad que, por ejemplo, mi mayor, Abel, ha llegado a decir, es que mamá, no haces nada, claro. Porque ellos han visto que en el colegio han seguido acosándoles. Ya. Claro, porque tú, no, como están en edad escolar, tú no los puedes sacar y no llevarlos. A mí el colegio me ha mandado a servicios sociales cuando ha visto que le he denunciado a consellería. O sea, tiene la poca vergüenza de mandarme a servicios sociales. ¿Para qué? Para aumentar el acoso. O sea, yo me he sentido acosada,
mi marido se ha sentido acosado. Ha sido un acoso y derribo contra toda mi familia, y menos mal que tenemos a los psicólogos, uh-huh. Mar López Buades, sí, ella, sí. Que es quien ha hecho ahora los informes de acoso de mi mayor. A la asociación de Stuger Weber España, que ha estado ahí cuando yo me derrumbé, estuvo ahí. Y a la asociación de Todos con Alex, los que están detrás de mí, ¿no? Delante de mí, porque uh-huh. yo ahora mismo... que están ahí apoyando, y cada vez que caigo me levantan. Bueno, y a todos los que tengo en Facebook, que anda que son pocos, que están ahí compartiendo. Claro, ahora se está haciendo la recogida de firmas en chang.org para que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes apruebe la enfermedad, la ponga en el listado, para que se pueda poner un educador para cada niño, educador o apoyo o formación a los profesores que tengan alumnos con Stuger Weber. Uh-huh. O sea, no pedimos que ella sea un educador, sino que se les forme. Pues realmente, si se les formara y quisieran aplicarlo, que hay de todo, hay profesores muy buenos y profesores penosos, sería todo más fácil. Pero para todos, porque, claro, yo me he sentido acosada y amenazada, tanto... Bueno, toda mi familia. También fueron contra mi madre. O sea, ya fue ya la... Es que yo alucine. La catombe. Claro, yo a la directora se lo dije, que fuera la primera y última vez que nombrara a mi madre o que le dijera nada a mi madre. Pues no tenía por qué hacerlo. Y intentamos hacer las cosas, pues... despacito, manteniendo la calma, cuesta mucho. En estas situaciones cuesta mucho, pero también es verdad que Abalcae, la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar, se ha volcado mucho, ha cogido información, la policía también, y los hospitales también, porque nos han mandado ahora una resolución judicial de que hagamos una denuncia contra el centro escolar por las agresiones a mi mayor, Abel, porque lo llevé lleno, tenía la espalda llena de heridas que le habían dado con una cremallera. O sea, habían arrancado una cremallera de una chaqueta y la habían usado para darle la espalda como latigazos. Madre mía, es que yo me quedé sin separables porque es de ver, es que no sé qué dir. ¿Quiénes son las manifestaciones secundarias de todo eso, de cuantís la enfermedad? Pues a ver, primero la gente te aparta. Y creen el acoso. Exacto. Escolar. Acoso escolar, acoso... Es que la gente te aparta. Es, pues respuestas como esta directora de es un monstruo. Es que me paréis. No es un monstruo, es un niño. Es más, porque que diga un chiquet está mal. Pero sí. No dice es un chiquet, que al final es chiquet, digo lo que sienten en casa. Pero bueno, no dice es un chiquet, pero que diga la directora, toda una adulta, toda una responsable de todo un colegio, que lo que debería de hacer es ayudarlo. De delicte, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del libro de la lucha que te di? Uh-huh. Vale, pues ahora va a salir uno que se llama No soy un monstruo. No va a salir, no lo estoy escribiendo. Me pasa, voy más despacito. Ese es el primer problema, que la gente te aparta, entonces te crea más ansiedad. La ansiedad te crea crisis, parálisis. Alex ahora tiene muchas más parálisis. El glaucoma del ojo, pues Alex, por ejemplo, lleva una válvula. Puedes perder la visión completa, puede ser que no vuelvas a andar... Puedes perder el habla, malformaciones en el cuerpo, sobre todo la cara, malformaciones en los dientes. Son muchísimas las cosas, calcificaciones. Cuando salen calcificaciones ya no hablas de calidad de vida, sino de tiempo de vida. Aunque te operen, que es lo que, por ejemplo, le pasó a la nena esta. Jo és que me quedé sense paraules. Estem acabant ja el temps. Voleu añadir alguna cosa més? No. Algo que tinguem que saber, com conèixer-vos, con les redes socials, les pàgines web. Estamos en Facebook, en la página Asociación Stuger Weber España. Es totalmente pública, para quien quiera unirse para estar informado puede. También estamos en Twitter como Stuger Weber España, que si en mente buscarlo así lo queréis buscar con el arroba, es arroba Stuger Weber / SPA.
Y la página web la tenemos en proceso, pero ese es síndromestugerweberhispana.org. De momento ninguna red social más, de momento. Y Alex sigue siendo, como siempre, todos con alex.org. Ahí no cambiamos. Pues moltíssimes gràcies als tres. Jo desitge el millor, que vos ajuden i que se solucionen molt pronte, i tu te fiques bona molt pronte també. Sí, bueno, a mi aún me queda un poco por luchar, pero, bueno, pero a pelear se ha dicho. Però tot passa. Igual que passa el bo, passa el mal. I ben, ja te vindrà la ratxa bona. Lo important és que estigueu bé els dos i la família, i gràcies a les associacions per estar ahí lluitant i al costat d'ella, que és molt. Si no fos per vosaltres ja haurà caigut, eh? Sí. Moltes gràcies, de veres. Gràcies. Moltes gràcies a ti, Susana.